escuchó nuestras peticiones. La petición fue sobre el arroyo, que hay muchas anomalías, en eso fumigación, fue limpieza, queremos ahí que nos hagan un corredor. Sí, la verdad estuvo muy bien. Nos escuchó y prometió que nos va a cumplir. Y sé que lo va a hacer. Fue positiva, le agradó la idea, y pues le vamos a dar para adelante, si Dios quiere, para el 8 de septiembre, al evento que solicitamos. Que muchísimas gracias, que espero y sigamos teniendo las puertas abiertas aquí con él para cualquier situación que lleguésemos a presentar, con la intención de seguir promoviendo el talento aquí de la ciudad. Y ya deseaba yo volverlo a ver, estar con él, hablar con él y que nos escuchara, y como lo ha hecho, nos escuchó. Y tenemos toda la fe en él de que nos va a todo lo que le hemos pedido. Él nos lo va a dar, como nos dice, en su tiempo. Tampoco podemos exigirle inmediatamente. Tenemos que darle su tiempo a él para que nos haga verídico todo lo que le hemos pedido. La cirugía de mi ojo. Que no es que no tengo los recursos y el presidente me va a apoyar. Sí, me va a apoyar el presidente. Y también me va a apoyar para el estudio de un nietecito, me va a apoyar también. Pues muchas gracias, se lo agradezco, que me va a apoyar.